Damos comienzo al informativo semanal de UPBTV, el canal interno de la Universidad del Biobío. Estos son los titulares de la presente edición. La Universidad del Biobío participa en el diseño del Plan de Desarrollo Comunal de Concepción. Universidad del Biobío entregó premio a la excelencia en investigación a la académica Julia Faguas. Cámara de Diputados entrega premio a la mejor egresada de la UPB. Escuela de Trabajo en Chillán abre Centro de Investigación e Intervención Social en Chillán. Facultad inaugura primer programa de doctorado. 57 profesionales recibieron sus diplomas de posgrado en la sede de Chillán de la UPB. Este es el detalle de las noticias. A través de un convenio marco entre la Universidad del Biobío y la Municipalidad de Concepción, académicos y estudiantes de trabajo social, sede de Concepción, se integran a la formulación del Plan de Desarrollo Comunal de Concepción. La Municipalidad de Concepción suscribió un convenio marco con 5 universidades de la comuna, entregándole a cada una de ellas un territorio a investigar en estrecho vínculo con los habitantes de cada uno de esos sectores. La Universidad del Biobío trabajó en el sector de Puchacay, que encierra los barrios urbanos de Collao, Los Lirios, Valle Nonguén, Palomares y el sector rural de Puente 6, en los cuales los estudiantes de trabajo social realizaron talleres, diálogos y mesas de trabajo, conociendo la problemática del sector Puchacay en 5 áreas de interés: desarrollo y turismo, desarrollo urbano y territorial, educación y cultura, desarrollo social, calidad de vida y salud, y medio ambiente. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, valora esta nueva forma de planificación comunal y la participación de la Universidad del Biobío. Primera vez se realiza este plan de desarrollo comunal de manera participativa. Son los dirigentes de las organizaciones de la ciudad los que nos proponen sus ideas, sus visiones, dónde debemos marcar la prioridad, el énfasis, cuáles son los productos que ellos quieren conseguir en cada uno de sus terrenos, de sus territorios. Por lo tanto, este trabajo, que tal como lo dijo el rector, es innovador, es totalmente factible de realizar. Este plan de desarrollo comunal, el PLADECO, nos va a indicar la carta de navegación para los próximos 4 años y es la base para generar este proyecto Concepción 2030, que significa también pensar la ciudad del futuro y la ciudad que nosotros vamos a heredar. De la misma manera, el rector de la universidad, Héctor Caete, destacó la gran oportunidad que significa este trabajo para profundizar el compromiso regional de nuestra entidad. La Escuela de Trabajo Social ha colocado toda su energía en acompañar esta importante idea. Nosotros creemos que es una importante idea de la Municipalidad de Concepción de trabajar junto a la comunidad para recoger de ellos, con metodologías adecuadas que puedan entender los vecinos, lo que esperan de su ciudad. Y yo creo que es un antecedente muy relevante y que va a permitir tener antecedentes no tradicionales para el diseño en distintas dimensiones de lo que es una ciudad, digamos. Y nosotros acompañamos eso y vamos a estar disponibles para acompañar siempre ese tipo de actividades, porque al final de cuentas quienes gozan o sufren la ciudad son los vecinos. Entonces abrirles un espacio es algo a nosotros que nos parece muy relevante y lo vamos a apoyar. Soledad Asensio, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UPB en Concepción, valoró esta posibilidad de cercanía profesional con el desarrollo social de la comunidad penquista. También consideramos que era una oportunidad para nosotras como escuela, una oportunidad para nuestros estudiantes también de tener una relación más cercana, un vínculo más fuerte con nuestros propios vecinos y vecinas, porque nos abre puertas para seguir trabajando en nuestro territorio, que es Nonguén, Collao, Palomares, y generar vínculos a partir de este trabajo. Valoramos mucho, como decía el rector, esta iniciativa del municipio de abrir el PLADECO a la comunidad. La Universidad del Biobío distinguió a la académica Julia Faguas con el premio a la excelencia en investigación por su trabajo en área de las ciencias sociales. María Julia Faguas, GC, recibió el Premio a la Excelencia en Investigación en Humanidades y Artes, que reconoce la productividad de conocimiento de los investigadores de nuestra universidad.
La destacada académica ha estado ligada a la Universidad del Biobío por 27 años, desde 1985, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Humanidades de nuestra UBB. Allí ha realizado una labor en el aula paralela a su trabajo en investigación en el ámbito nacional con entidades extranjeras y en extensión, proyectando la universidad hacia la comunidad. Al recibir el reconocimiento, la docente agradeció a la Universidad del Biobío la oportunidad que le dio para desarrollar su identidad académica y como investigadora. Este proceso, ¿no?, de avanzar hacia la concreción de las aspiraciones y sueños, la UBB creo que me ha apoyado fuertemente. Me ha brindado no solo un espacio físico, que en estos 27 años, créanme, ha cambiado y mejorado ostensiblemente, sino también la oportunidad de desarrollar una identidad profesional y académica sólida y de nutrirme de un grupo humano excepcional. En este sentido, quisiera reconocer nuevamente el aporte del equipo que me apoya, que ha vivido como propio este reconocimiento. El rector Héctor Gaete destacó la entrega y grandeza de Julia Faguas, demostrada en todos los ámbitos universitarios en que ha actuado con prudencia y sabiduría. Julia, es para nosotros un honor poder tenerte en la Universidad del Biobío en todos esos años, aportando lo que sabes, aportando tu calor humano, aportando tu sabiduría. Creo que también estamos hablando de una profesora que tiene una formación integral y tiene un interés global por su desempeño. No estamos hablando de una persona enclaustrada solo en su disciplina. Le interesa lo que pasa en la universidad, le interesa lo que pase fuera de la universidad y es capaz de interlocutar con los demás con respeto, con aprecio. Egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, la sede de Chillán, recibió distinción de la Cámara de Diputados. Estefanía Caram recibió la distinción en la ceremonia de titulación de los 32 nuevos trabajadores sociales graduados este año. La egresada de la carrera de Trabajo Social, sede Chillán de la UBB, recibió la distinción que la Cámara Baja entrega anualmente al mejor egresado o egresada de cada universidad chilena. La galardonada lo señaló esto como un desafío. En definitiva, aparte de ser un impulso, una motivación para seguir haciendo las cosas bien, es fundamental porque en definitiva me están haciendo el desafío mucho más mayor, a que si alguna vez hice las cosas bien, hacerlas mucho mejor, porque ahora en mi vida laboral muchas personas, muchas situaciones van a depender de mi juicio profesional y de la intervención que haga. El reconocimiento lo recibió de manos del rector Héctor Gaete, quien le hizo entrega también del Premio Universidad del Biobío 2013 por su alto rendimiento académico y su permanente aporte a la UBB durante sus años de estudio de la carrera de Trabajo Social. La Escuela de Trabajo Social de Chillán abre sus campos a la comunidad del entorno inaugurando un centro de intervención e investigación social. Con el objetivo de abrir los espacios de la Universidad del Biobío a la comunidad que constituye su entorno más inmediato y entregar un servicio oportuno, cercano y necesario para los habitantes del sector, la Escuela de Trabajo Social de la UBB en Chillán inauguró el Centro de Intervención e Investigación Social. Carmen Gloria Jarpa, directora de la escuela, lo señala como un vínculo fundamental con la comunidad y un ejercicio trascendente de responsabilidad social universitaria. Hace ya 18 años la carrera viene formando trabajadores sociales y el trabajador social debe estar fuertemente vinculado con las redes sociales, con la comunidad donde está inserta. La idea central es poder cumplir con el mandato de la Universidad del Biobío respecto a la responsabilidad social. Tenemos que ser responsables socialmente, tenemos que vincularnos con la comunidad de manera activa y participativa, y tenemos que hacer sentir a la comunidad que nos cobija que la universidad está abierta a ellos. Para el rector Héctor Gaete, este centro es la concreción de un compromiso de la UBB con la comunidad a la cual pertenece. La universidad no quiere ser una suerte de enclave en el territorio en que está, sino que quiere tener mancomunidad con el entorno, con las personas. Esta es una universidad estatal, es una universidad pública, es de todos los chilenos y también, por lo tanto, de la gente que vive en el entorno de los campus que tiene la Universidad del Biobío. Y entendemos nosotros que más allá de lo metodológico en términos de proceso de enseñanza-aprendizaje o de lo científico,
es una obligación de la Universidad del Biobío colaborar con el entorno en términos de difusión cultural, atención de problemas inmediatos que los vecinos puedan tener, compartir los campus de la universidad. Los campus deben estar abiertos, sin rejas, para el uso de toda la comunidad. En el Centro de Intervención e Investigación Social de la Carrera de Trabajo Social de la UPB Chillán, trabajarán los alumnos directamente con los pobladores de los sectores Vicente Pérez Rosales y Santa Rosa, vecinos al campus La Castilla, con la cual desde siempre los estudiantes han mantenido un estrecho vínculo de acción social. Facultad de la Salud y los Alimentos de la Universidad del Biobío en Chillán inauguró primer programa de doctorado en Ingeniería de Alimentos. El doctorado en Ingeniería de Alimentos se constituye en el tercer programa de doctorado de la Universidad del Biobío y en el único en el sur de Chile en esta especialidad. Fue formulado por académicos del Departamento de Ingeniería en Alimentos mediante un proyecto MESESUB. La doctora Gypsy Tavilo, directora del doctorado, señala su importancia. A la región del Biobío y las regiones adyacentes, que son grandes productores de alimentos, siempre se van a generar preguntas y necesidades en términos a proceso, a calidad, a inocuidad, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. El acto de inauguración del doctorado fue presidido por la prorectora de la UBB, Gloria Gómez Vera, quien destacó la excelencia y pertinencia del programa en un mundo global donde es fundamental integrarse a los flujos internacionales, formando capital humano avanzado localizado en estos territorios. La directora de Wageningen UR Chile, Marianne Jaluk, dictó la conferencia inaugural El conocimiento como catalizador de innovaciones en la región del Biobío y destacó el rol preponderante de la Universidad del Biobío en el campo de la ingeniería de alimentos en Chile. Yo creo que esta universidad tiene la capacidad para hacer el vínculo de universidad con empresas. Y este vínculo es muy importante. Sin este vínculo es investigación para investigación. Y esa no es la idea de nuestro centro. Entonces, con el apoyo del gobierno y con el apoyo de universidades, yo creo que es posible para crecer y para implementar nuevos procesos y productos. Universidad del Biobío, sede de Chillán, entregó diploma de posgrado a 57 profesionales. El trascendental acto fue presidido por la prorectora de la Universidad del Biobío, Gloria Gómez Vera, quien destacó el profundo valor de los programas de posgrado de la UBB y el rol que estos nuevos magíster habrán de cumplir en el futuro de la universidad, la región y el país. La Universidad del Biobío, en su condición de estatal y pública, única en la región, está llamada a jugar un papel cada vez más importante, no solo en la formación de profesionales, sino que fundamentalmente en la generación de innovaciones que respondan a las necesidades de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Si asumimos que el posgrado es un punto central en el que convergen necesidades sociales y avances del conocimiento, resulta evidente que su diseño, funcionamiento y resultados deben valorarse de acuerdo con la eficacia con que logran formar recursos altamente calificados y producir conocimiento científico y tecnológico apropiados para satisfacer las necesidades de competitividad y desarrollo nacional. Se graduaron 57 egresados de los magíster en Ciencias en Ingeniería en Alimentos, en Salud Pública, Ciencias de la Computación, Enseñanza de la Ciencia, magíster en Familia, en Educación, magíster en Pedagogía para la Educación Superior, en Lengua Materna y en Enseñanza de Ciencias Sociales, correspondientes a las 4 facultades presentes en la sede Chillán de la UBB, es decir, Facultad de Ciencias, de Educación, Ciencias de la Salud y de los Alimentos y Facultad de Ciencias Empresariales. Concluye así el recuento informativo de UBB Noticias TV. Estos fueron los titulares de esta semana.
La Universidad del Biobío participa en el diseño del Plan de Desarrollo Comunal de Concepción. Universidad del Biobío entregó premio a la excelencia en investigación a la académica Julia Faguas. Cámara de Diputados entrega premio a la mejor egresada de la UPME. Escuela de Trabajo en Chillán abre Centro de Investigación e Intervención Social en Chillán. Facultad inaugura primer programa de doctorado. 57 profesionales recibieron sus diplomas de posgrado en la sede de Chillán de la UPB. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UPB la próxima semana a través de UPB TV, el canal interno de la Universidad del Biobío. Hasta entonces, muchas gracias.